Hola a todos mis amigos de Entrelazados, los saludo a su amigo Saúl Castle, teclado tormento y voz de los locos y rucos in retro. Quiero mandarles una invitación a que disfruten, gocen, bailen, compartan el nuevo video musical que se titula Cerveza y Rock and Roll, el nuevo tema que estamos presentando de los locos y rucos in retro. Nos vemos Entrelazados próximamente. Abrazo, buena vibra. Yeah. Perfecto, platícame un poquito del video, por favor. Amigos, este video es un video autogestivo, nos costó mucho trabajo hacerlo, puesto que nosotros mismos lo estamos promoviendo, lo estamos invirtiendo, organizándonos, y la verdad es algo que se disfruta muy chido porque ves ahí, ahí es una parte base de que con organización todo se puede lograr. Estamos contentos de hacer este primer video, nos costó mucho trabajo, pero afortunadamente pues aquí está. Aquí, qué bueno que vinieron a acompañarnos para disfrutarlo de este estreno mundial que estamos haciendo del video de Cerveza y Rock and Roll. Un video a la cual lo queremos mucho, un video que tratamos de decirle a la banda que la pase bien, que la pase a gusto. Un video, una canción que nació precisamente en aquellos años, hace ya 2 años, en el 2020, hace 3 años. Y pues hasta ahorita apenas, fíjense cómo se van construyendo las cosas. Una canción que surgió en aquel entonces, en el 2020. Y pues ahorita pues presentándola ya como tal, ya con su video, es algo que sientes bien bonito, bien padre, ¿no? Porque es base del trabajo que viene realizando. Y pues deseando que lo disfruten, que lo gocen como nosotros lo estamos pasando a gusto, que pasen la vida chida, que aprecien a sus amigos, a sus amistades, que se echen un cotorreo, una chelita, vayan a bailar, vayan a pasarla bien, a platicar, en fin. Un video que invita a que la pasemos bien, ¿no? Que te la pases chido, oyendo música de la que te agrade. Y pues cotorreas con tus amigos, ¿no? Eso es lo que queremos decir en este video. Que te la pases bien, que aprecies a tus amigos y que el gusto por el baile y la música. Chido, canales. Hace algunos años era colgarse un poquito de la televisión para poder promocionarse. Ahora son las redes sociales. ¿Tú cómo ves eso ahora? Yo creo que está muy bien, fíjate, porque yo creo que anteriormente era muy difícil que te invitaran a un programa de televisión. Lo ves como muy lejano. Ah, no manches, mira, ya salió en la tele. Ah, no, que él también ya lo vi en la tele, ¿no? Entonces era algo como que muy padre, ¿no? Decir la televisión, pues, pero ahorita ya con esto de las redes sociales, pues, tú con tu mismo telefonito tienes tu misma tele ahí, tienes tu mismo programa, tu canal, en fin. Yo creo que es algo muy padre, ¿no? Porque eso ya demuestra todo el talento o todo lo que tú quieres expresar a través de esas redes sociales. Algo que quieras decir, tanto como noticias, como quieras denunciar algún evento o no sé, o quieras que la gente te vea. Yo creo que es algo muy padre, ¿no? Las redes sociales hay que saberlos usar para bien. Hay banda que están para bien, para mal, pero la cuestión es que sumar, ¿no? Yo creo que aprovechar estas redes sociales precisamente para eso, ¿no? Para difundir, en este caso, el trabajo que hacemos. Pues no nos invitan a ninguna televisión, pues nosotros ahí está el YouTube, que es a nivel mundial, ¿no? Que no estás de un canal de televisión exactamente, pues para que te puedas demostrar ante el mundo, ¿no? Porque ahora también las convocatorias las vemos por redes sociales. Exactamente, también, ¿no? Las redes sociales ya vinieron a revolucionarlo todo, hay que saberlas utilizar. Y yo creo que vas a lograr muchas cosas, ¿no? De hecho, muchos artistas, hay mucha gente que se ha hecho muy famosa ya, y ya no tienen que hacer simplemente demostrar su talento a través de las redes, y ya la gente va a saber si lo sigue o no lo sigue, y si está bueno, pues ahí van a estar, ¿no? Y ya hemos visto ya muchos talentos que hay por ahí, que han nacido en base muestra, a eso, ¿no? Para muestra un botón, el Chachasca, ahora con los estrambóticos, no tuvieron que jalarse para una televisora, sino que lo subieron y fue una bomba, ¿no? Exactamente, yo creo que es algo muy padre, ¿no? También ahí, como bien dices, varios compañeros musicales unidos, yo creo que está muy chido, ¿no? Que se puedan lograr cosas tan padres con la unión, con la amistad, y claro, aprovechando la difusión de las redes. Sí, porque antes era juntarlos y van saliendo uno por uno estando juntos. Ahora cada quien puede estar desde su trinchera. Desde su trinchera. Para juntarlo después y hacer una obra de arte, ¿no? Exactamente. Uh-huh. O muchas veces por los tiempos, ¿no? Yo creo que los tiempos también. Y ahora te conectas en un espacio y oye, tal hora, ahora, ok, y ya se pueden hacer muchas cosas muy padres, ¿no? Yo creo que es lo bonito de las redes, ¿no? De que no necesariamente tienes que estar ahí, y eso pues también viene en base a la pandemia, ¿no? Yo creo que surgió mucho más este empuje y este auge de hacerlo todo a través de las redes, ¿no? Perfecto. ¿Cómo fue la colaboración ahora con los carnales de Curado de Coco ahí también? No, exactamente, también con los carnalitos, que ellos fueron los que nos filmaron el video. Ahora sí que el buen Panky es todo un hacker, ¿no? De esta onda, ¿no? No sé si dije bien la palabra. Sí. Es un buen que se la sabe, ¿no? Un güey chingón. Y la verdad estamos contentos de haber trabajado con él y pues del resultado que está este video, ¿no? Que esperemos lo vean, lo disfruten y lo compartan, ¿no? Cerveza y Rock and Roll, que lo hicimos con mucho cariño
y mucho amor para todos ustedes. Perfecto, ¿qué sigue para Locos de Rucos? Seguimos trabajando, viene por ahí otros temitas. Ahorita le damos tiempo a este tema, ¿no? De servicio rock and roll, pero vienen otras canciones por ahí, ya están grabadas. Espérenlas, yo creo que a ver si a finales de diciembre o principios del año, yo creo, más bien. Viene el segundo tema también con su respectivo video. Y espérenlo pronto porque los Locos y Rucos en Reto seguimos trabajando, haciendo cosas nuevas. No nos estamos estancando en el pasado, sino seguimos renovando y haciendo nuevas cositas, ¿no? Con un poquito de esfuerzo, pero con mucho cariño. Mucho amor, mucho cariño. Y sobre todo que queremos, porque lo queremos brindar a ustedes un buen trabajo. Perfecto. Redes sociales, por favor. Redes sociales, Locos y Rucos en Reto. Búsquenos así. Locos y Rucos en Reto. Búsquenos en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en TikTok. Así perfecto. Estamos, Locos perfecto. Y Rucos in Retro. Perfecto, pues por último, invita a la gente a ver el video, por favor. Amigos de Entrelazados, por favor, disfruten el video de Cerveza y Rock and Roll, el primer video inédito de los Locos y Rucos in Retro. Cerveza y Rock and Roll, Entrelazados, disfrútenlo, gócenlo, compártalo, bailenlo, porque está hecho con mucho amor, mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos pronto, Locos y Rucos in Retro. Yo soy Saúl Castel, teclado y voz de los Locos y Rucos in Retro. Me mueve el alma que va al corazón. Yo solo quiero bailar rock and roll. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Joselo, bajista de Locos y Rucos sin Retro. Dime una cosa, ¿qué estamos haciendo el día de hoy aquí en Zombie Dinner? Hoy en Zombie Dinner estamos presentando nuestro más reciente sencillo y su video que se llama Cerveza y Rock and Roll. Lo pueden ya ver en la página de YouTube de Locos y Rucos sin Retro. Platícame un poquito del video, por favor. El video fue grabado aquí mismo en Zombie Dinner por nuestro amigo Panky y su equipo de trabajo, todos muy profesionales. Estuvimos aquí un ratito cotorreando, hicimos como un pequeño showcase para la gente que se acercó para salir en el video y pues no, nada, todo bien buena onda y cotorreo, cerveza fría que me llene de alegría. ¿Cómo fue esta colaboración con los chicos de Curado de Coco? Pues fíjate que ellos nos los encontramos en el Foro Moctezuma en un show, coincidimos y se hizo la plática de que pues Panky ya sabíamos que hace videos musicales, le comentamos de nuestro tema, de que lo queríamos estrenar con video y él nos ofreció su trabajo y aceptamos luego con él porque hace cosas de calidad. Véanlo y ustedes digan. Perfecto. Pues próximas presentaciones, ¿dónde están? Próximas presentaciones. Vamos a tocar este próximo sábado 14 de octubre en el Rock 2000. No se lo pueden perder porque vamos a hacer un recorrido musical desde el Perro Gang hasta el secundario del 73 y un poco más. Perfecto. Redes sociales, por favor. Redes sociales. Nos pueden encontrar en cualquier red social como Locos y Rucos sin Retro. Ahí o pónganle en Google Locos y Rucos sin Retro y salen nuestras redes sociales. Twitter, Facebook y todo. Perfecto. Spotify, pues síganos en Spotify y pónganos en su playlist. Perfecto, pues invita a la banda a que vea el video, por favor. Amigos, los invito a que vean Cerveza y Rock and Roll de Locos y Rucos sin Retro en YouTube. Venga, pues Curado de Coco, ¿cómo están? Antes que nada. Hola, hola, hola. Estamos muy bien aquí acompañándonos nuestros amigos de Locos y Rucos sin Retro en la presentación de su video nuevo, Cerveza y Rock and Roll. Muy contentos por acá. ¿Cómo fue la participación con ellos? Platícanos un poquito. Pues yo dirigí el video, yo hice como toda la producción. Me buscaron, pues hemos sido amigos de toda la vida. Lo platicamos en la conferencia de prensa del evento de Unión Latinoamérica Ska hace poquito tiempo. Se concretó rápido, lo sacamos igual rápido, ya está ahí disponible para todos. O sea, es muy natural como que el cotorreo entre nosotros, pues que justo nos conocemos desde hace muchos años. Y salió, creo que cool, les gustó a ellos, a mí también me gustó, todo bien. ¿Y cómo ve? Los vimos también en la participación con la Monkey. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue esa participación? Recién, 15 de septiembre, salió La Energía con la Monkey Band, colaboración con Curado de Coco. Estamos muy contentos, solo está en Spotify por el momento. Pero estamos muy contentos y ellos creo que también están muy contentos. Hicieron bastante ruido acá en México. Ellos son de Colombia. Van a venir para noviembre. Vamos a estar con ellos tocando en por lo menos una fecha. Esperemos que más. Y pues no se los pierdan cuando anden por acá. Perfecto. ¿Qué sigue para Curado de Coco? ¿Qué sigue para Curado de Coco, amigo Iván T. Barker? Tenemos presentación en Guadalajara. ¿Qué fecha es? 17 de noviembre. Tenemos dos eventos allá. Tocamos con La Poronga. Y sábado tocamos en el Cultural de allá de Guadalajara. Que es como el tianguis del chopo de allá, muy padre. Perfecto, pues ¿cómo ven la escena del ska ahora con este destape del chachesca? Nosotros tenemos experiencias más o menos en ese sentido. Desde que empezamos esta nueva etapa en 2018, hemos tenido colaboraciones pues internacionales, la mayoría.
La primera que hicimos fue con una banda de Japón y una banda de Bielorrusia. Entonces, como que ya estamos como ciertos de que las barreras se han derribado, de que ahora el mundo es pues una gran casa que tienes acceso a todo. Todos hablábamos con ellos, pues con gente japonesa, con gente bielorrusa. Todos hablábamos en un pésimo inglés, pero como quiera nos entendíamos. Y pues el mundo es ahora así, ¿no? Se abrió todo. Y digo, en las bandas locales, ahora que mencionas este tema de Estrambóticos que recién salió, pues además de que hacen ver todo demasiado fácil, nos ponen la vara muy alta a todas las bandas. Porque vamos por una, vamos por otra, estos fueron por todas. Y en una sola canción metieron a todas. Es una cosa que nos tiene que marcar como escena para seguir creciendo todos, ¿no? Perfecto. A estar a la altura de esas cosas que pasan. Perfecto. Pues redes sociales, inviten a la gente a que lo siga, por favor. Estamos en Facebook como Curado de Coco. En todos lados como Curado de Coco. La YouTube, Spotify. Perfecto. Y pues inviten a ver este video de Locos y Rucos. Somos Curado de Coco y los invitamos a ver el nuevo video de Locos y Rucos sin Retro, que se llama Cerveza y Rock and Roll. Pura buena vibra. Ska Punk, motherfuckers. ¿Qué tal? Yo soy Trompector de Locos y Rucos sin Retro, aquí en la voz y la guitarra. Aquí estamos dándole con todo. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy aquí en Zombie Dinner? Mira, ahorita estamos aquí en el Zombie Dinner que le dio lugar a lo que fue la grabación de nuestro nuevo video, el cual estamos presentando el día de hoy, que también es a su vez del nuevo sencillo, obviamente. Y bueno, la verdad es que estuvo increíble grabar en este lugar, que tiene una particularidad, como pueden notar, bien chida, y que nos dio la facilidad nuestro carnalazo Pollo de la Mascatesta y el buen Bubu también, nos dieron este chance de tomar el foro, venir a grabarlo, dimos un pequeño showcase, y pues bueno, creo que quedó bastante chido este video de Cerveza y Rock and Roll, y bueno, no se lo pueden perder, y los invito a que lo disfruten, a que lo chequen, y que nos sigan siempre en vivo también para escuchar la rola, que es lo más importante para una banda, tocarles y que la sientan en vivo. Pero bueno, el video creo que está excelente, y chéquenlo, por favor. ¿Cómo fue la participación con los carnales de Curado de Coco? Ah, pues mira, qué chido. Bueno, el Punky, que es vocalista de Curado, pues es un carnal de hace muchos años. Y bueno, en el Foro Moctezuma, hace unas semanas estábamos ahí en una conferencia de prensa, igual para un evento, y ahí estuvimos platicando. Entonces, yo ya conocía su trabajo, porque para Secta también hizo algunos videos, creo que un par, si no me equivoco. Entonces ya lo ubicaba chido, ya había visto que hacía muy buenas cosas. Y le dije, ¿qué onda, Punky? Pues estoy con Locos y Rucos sin Retro, queremos hacer dos videos. El primero nos gustaría que lo hicieras tú, de estos nuevos temas. Y pues luego me dijo que sí, luego vamos a, nos ponemos de acuerdo, nos arrancamos. Y pues bueno, el buen Punky es un crack para hacer estos videos, la neta, súper chido. Perfecto, ¿qué sigue para Locos y Rucos? Bueno, mira, siguen muchas cosas. Obviamente estamos dando shows en vivo por donde sea, donde nos lleve la corriente, y llevamos toda nuestra historia musical, desde Perro Gang hasta Secundario del 73 y un poco más. Pero obviamente ya tenemos tres nuevos temas en todas las plataformas musicales, nos pueden encontrar. Es una reversión de La Luna y el Mar, que es un tema de su servidor, de la autoría de su servidor, que le hicimos ahora al estilo Locos y Rucos sin Retro. Hay otro tema inédito que se llama Una Noche Más, también está por ahí y en todas las plataformas musicales. Y ahora ya el primer video oficial de Locos y Rucos en Retro, que es Cerveza y Rock and Roll. Y ya tenemos otra rola grabada, ya está, y también le vamos a sacar video, pero pues primero le vamos a dar el espacio a esta, uh-huh, a esta rolita. Yo creo que por febrero del año que viene vamos a estrenar video y rola, y así nos vamos a seguir. O sea, nos vamos a seguir, yo creo que cada 2-3 meses vamos a estar sacando una o dos rolas nuevas, y si es posible hasta con video, así nos la vamos a llevar. Ya no nos vamos a esperar a nada, nos vamos a ir con todo trabajando. Perfecto, y esta es mi siguiente pregunta. ¿Cómo ves ahora la escena del ska en estos momentos? Bueno, mira, la verdad, pues la veo más fuerte que nunca. Estábamos platicando hace rato en la conferencia que empezó a gestarse este movimiento, que en algún momento tenía sus dudas como movimiento tal del Mexca, del ska aquí en México. Y fíjate que hoy en día es el epicentro
del ska a nivel mundial, ¿no? O sea, aquí se hacen los festivales más grandes, aquí todas las bandas quieren y vienen a tocar y son bien acogidas, ¿no? Entonces, y las bandas nacionales, pues, ya están súper consolidadas y no dejan de salir bandas emergentes, ¿no? Hace una semana, el fin de semana pasado, estaba yo posteando que en mi Facebook, en mi muro, que me daba un montón de gusto meterme por ahí y ver toquines de ska por todos lados. Uh-huh. O sea, por todos lados, en lugares chicos, en lugares grandes, bandas extranjeras, bandas mexicanas dando el rol por Europa. O sea, eso te habla de que, pues, en qué posición está el ska en este momento. Creo que en el mejor posible. Perfecto. Pues redes sociales, por favor, para que la gente lo siga. Ah, pues mira, es muy sencillo. Pónganle Locos y Rucos sin Retro por todos lados. La verdad es que somos un poco más activos en el Facebook. Uh-huh. Estamos también en Instagram y por ahí en TikTok. Lo tenemos un poquito descuidado, pero en Facebook yo creo que ahí es donde más nos movemos. Nada más póngale Locos y Rucos sin Retro y agréguenos a sus amigos, mándenos mensajes, los contestamos todos, chéquenos por ahí, ahí subimos todo lo que vamos haciendo. Y bueno, nuestras rolas también ya están en todas las plataformas musicales. Nada más póngale Locos y Rucos sin Retro, por todos lados estamos. Perfecto, pues muchas gracias. No, a ti muchas gracias por el espacio.